two, three, I had it down for every bill I got to pay. Some days you lose, you win, and the water's as high as the times you're in. So I jump back in and where I learned to swim. Try to keep my head above it the best I can. That's why here I am, just waiting for this storm to pass me by. And that's the sound of sunshine coming down. Auspicia este programa Royal Canin. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Llega una vez más el domingo, son las 7:30 de la tarde y Amores Perros y Otros Amores viene a esta pantalla para que juntos hablemos y aprendamos y disfrutemos de nuestras mascotas, en este caso los perros. Aquí les quiero presentar a Uppercut, un excelente, sí, a vos te estoy hablando, un excelente ejemplar de esta raza que es el American Bully. Hace un par de programas te la presentábamos y hoy en el segmento de Royal Canin queremos iniciar nuestro programa en una hermosa exposición donde se van a juntar criadores, expositores y gente que sabe mucho de esta raza, que es el American Bully. Lo vemos. Las damas que ves te llevan ahí a su rincón. Tarde o temprano. Sé que... Él es un ejemplar de American Bully, es un ejemplar macho de 2 años de edad. Su nombre es Trancos. Trancos. Bueno, todos los nombres vienen ligados a referencias al tamaño. Y medianamente se trata de acompañar a la imagen. Vamos a hablar un poco de este evento y de esta raza, ¿puede ser? Sí, medianamente es nueva. La raza arranca en la década del 90 en Estados Unidos, precisamente en la costa oeste de Estados Unidos, todo lo que es California, Texas, Dallas. Medianamente como un capricho de gente seguidora de la raza American Pitbull Terrier, en donde encuentra una estructura, un tipo de perro más moderno, totalmente desligado a lo que funcionalmente era la raza American Bully, American Pitbull Terrier, y trata de buscar un ejemplar similar con unas características más modernas y más sociales. Como toda raza moderna, lo que se trata de buscar es un perro que acompañe la vida social de las personas. En este caso se buscó tratar de mantener una estructura ostentosa, pero el perro es totalmente sociable, es un perro de compañía. Por ahí depende el perro siempre, pero ¿se puede salir a hacer un ejercicio con este perro? ¿Le gusta el aire libre, la actividad? La idea principal sobre la raza era eso, un perro que acompaña al propietario en actividades físicas, en recreamiento, al aire libre, pero también le encantan estar tirado en la casa acompañándote en la cama. O sea que en el caso nuestro, para él sería una excelente compañía. Fantástica. ¿Y cómo llega a la Argentina, por ejemplo? ¿Cómo lo tenemos hoy aquí? Afortunadamente, después de la creación de la raza, es una raza que... al tener tanta aceptación y adaptabilidad a la familia, se expandió y se hizo popular mundialmente. Y bueno, muchos criadores de Argentina importaron de Estados Unidos directamente ejemplares de la raza, y hoy tiene una difusión bastante importante dentro de Argentina. Y nos impacta un poco el tamaño, siendo que son perros muy dóciles, siempre lo decimos, el tamaño y las variedades de tamaño que vienen también. Bueno, al momento de la creación se tomó en cuenta por parte del creador. Existen 4 tipos de tamaños, donde tenés el XL, que es un perro grande, un estándar, que es cartucho, o este que está acá, que es el hijo de él. Hay una raza medium y después, bueno, el pocket, que es el más chiquitito. ¿Y el pocket de qué vendría a tener una especie de tamaño parecido a un bulldog inglés, un tamaño chicón?
Te diría más tirando a un bulldog francés, más chiquitito. Más chico todavía. Más chiquitito, más chiquitito. Para toda la familia, siempre en buena compañía y en buena educación, ¿no? Bueno, como siempre lo he dicho en los programas, el perro no depende de la raza ni del tipo que sea, sino de cómo es criado. El criador es esencial. Fundamentalmente, el criador y la familia. Un animal con cariño y afecto es un perro fantástico, ya sea American Bully, Pitbull, Bull Terrier o Dogo. Y bueno, la idea de este evento en el cual nos vinieron gente de Buenos Aires, vino gente de todo el país a compartir esta pasión, ¿la idea también es hacerles reconocimientos a los ejemplares? La idea era, primigeniamente, bueno, un reconocimiento a los criadores de Córdoba. Vinieron también gente de Paraguay, de Formosa, de Buenos Aires, de Neuquén. Como te decía anteriormente, es una raza que hoy está teniendo una masividad popular muy importante. Al ser muy adaptado, muy popular ahora, el motivo de esta exposición es esa, de difundirlo un poco más y de reconocer los ejemplares que están criándose en Córdoba. Seguimos conociendo esta hermosa raza aquí en el evento. Estamos con Sebastián, que se presenta como un amigo que se dedica a las artes marciales mixtas. A las artes marciales mixtas. Trabajo en un gimnasio, aparte doy clases y, bueno, compito también. ¿En un arte? Sí, un arte. Y bueno, y venimos con este concepto de que el bully es un perro de compañía. El American Bully, un perro de compañía. Sí, en mi caso, yo siempre, como decíamos con Ariel hace un rato, sería una compañía para ver tele frente al sillón. Sí. En caso tuyo, ¿qué tipo de compañía estás buscando? Es para tener en el gimnasio, me acompañen conmigo en los entrenamientos, para cuando trabajo en los gimnasios, que esté conmigo. Así es, para eso, más que nada. ¿Y vos lo vas a criar como que querés que tus alumnos estén con él? Tengo una golden aparte, así que vamos a matar los tres. ¿Te van a volver loco? Sí, no pasa nada. Bueno, ¿cómo le pusiste de nombre? Shogun. Shogun como los samuráis, ¿no? Como los samuráis, bueno, exactamente. Muchísima suerte y bueno, cuando crezca nos vas mandando fotos, sí, ¿no? Sí. Y vos compartí la foto de tu perro con nosotros también en nuestra página web, www.amoresperros.tv. Gracias, Eva. Gracias a vos. Auspició este segmento Royal Canin. Muy bien, y antes de irnos al corte, mirá qué bien acompañado que estoy aquí en Veterinaria Salem. ¿Por qué? Porque luego de meses de promocionar este concurso, 60 años, 60 premios para vos, Veterinaria Salem ha concretado la fecha y tenemos ya a los ganadores. Queremos compartir con ustedes, como son 60 ganadores, solamente los primeros y por supuesto los más importantes también, que son puesto número 1, primer premio, un año de alimento gratis para la señorita Lizeth Baloni. Felicitaciones para vos, te ganaste un año de alimento gratis. Luego, segundo premio, estamos hablando de un año de peluquería y baño. Imagínate lo limpio que van a estar tus perros, para la señorita Giselle Gómez. Y luego, por supuesto, vouchers de 600, 300 y 200 pesos. Te nombro algunos de ellos: Santiago Rojas, Ana Laura Valenzuela, Nadia Jiménez, Agustina Abdala, Gisela de Romedi, María Susana Moll, Hugo Agüero. ¿Viste cuántos ganadores? Nora Palacios y Adriana Armonelli, todos ellos ganadores de vouchers. Vouchers de compra, por supuesto, aquí en Veterinaria Salem. Auspicia este segmento. Córdoba Balanceados, Veterinaria y Pet Shop. Acércate a cualquiera de nuestras 5 sucursales para recibir el mejor asesoramiento para tu mascota. Todo lo que necesitas está en Córdoba Balanceados. Emi, vos sabés que, bueno, llegamos aquí a Córdoba Balanceados porque queríamos preguntarte algunas de las medidas de seguridad también para viajar con nuestra mascota. Para y no solamente en la ciudad, sino también en la ruta. Vienen preguntándote por ahí. Sí, muchos ahora que es en la época de vacaciones tienen el problema de dejarlo el perrito en la calle, a su mascota, o viajar con ellos. Claro. Viajar con ellos es toda una medida de seguridad por el tema ahora de todos los controles que hay más en la ruta. Sí. Y seguridad en cuanto a si viajan con niños, para que el perrito mascota no moleste, no interrumpa en el tema del manejo, de conducir.
Es cierto, porque viste que muchas veces uno, si vos llevas, por más que sea chiquitito el perro, lo llevas atrás jugando con los chicos. Jugando, muchas veces la mascota te sigue tanto a uno que quiere ir arriba suyo, tocando bocina, algo más. Y en la ciudad también, ¿te ha pasado de ver en la ciudad, perro en sí. el volante incluso? Sí, 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 y más. Después quieren sacar la cabeza de la ventana y... Entonces es todo un tema en el cual hay que saber manejarse y tener con toda seguridad llevarlo. Algo fijo, digamos, por ejemplo. Algo fijo. Acá en la ciudad de Córdoba y en Argentina no hay una regulación que diga el perro tiene que ir con tal cosa. Pero sí tenemos varios sistemas de seguridad en los cuales se pueden encontrar aquí en Córdoba Balanceado, que se pueden comprar para manejarlo con toda seguridad el perrito, al perro o mascota que llevan. Porque no todo eso depende del tamaño. No es esperar el tema de una multa o algún siniestro que nos puede pasar, algún accidente. Hay que prevenir. Bueno, me encanta. Hablemos de cuáles son ellos. Mira, esto obviamente... Esto es lo más común, lo que se está llevando ahora todo el mundo, es el cinturón de seguridad hacia el auto. El auto, al tener la caja de seguridad toda estándar, entran en todos los autos. Entro en todos los autos. El colorcito, la pinta. Y estos vienen de colores para combinarlos y todo. Claro. Esto se usa mayormente con lo que es la pechera. La pechera, sí, lo que es el arnés, para tenerlo más seguro al perrito. Claro. Se lleva un cinturón con todo es estándar, el mismo coso para sea perro chiquito, grande, mediano, bárbaro. Todo tamaño. Bárbaro, entonces ya con esto. Ahora, si por ahí es un perro que es muy inquieto y se me puede caer del asiento porque es muy movedizo o ¿se puede otra opción? Algo que no sea del barriquén el gigante que vamos a hablar de ese que necesito por ahí una camioneta para llevarlo. Claro, claro, no, esto bueno, lo podés ir regulando si lo querés más con el collar o con la pechera. Para tenerlo más seguro. Y siempre lo conveniente es que lo lleven en la parte trasera del auto. Bien. Siempre ¿no? en la parte sí, de atrás. Siempre en la parte de atrás. Porque por ahí lo tenemos al lado del acompañante y el perrito siempre quiere ir a uno y sube. A mí me gustó esta. ¿Qué es para gato o para gato y perro? Es para gato y perro. Es para gato y perro. El hecho es todo el glamour que hay en Córdoba Balanceados. A ver, espera un segundito que yo también acompañan. Dale. Preciosa. ¡Tarán! Ahora Pequi. Vamos adentro, Pequi. Vamos a ver cómo reacciona Pequi, que no le va a gustar seguramente. Esto es para tamaños de perro de como Pequi, bien pequeños. De pequeñitos a medianos. Hola, Pequi. ¿Y acá? Y acá lo vamos agarrando. Lo vamos a pasear. Bueno, esto también va agarradito. Esto va agarrando con cinturón de seguridad, siendo amarrado por el tema de algún movimiento brusco. Bien, si perfecto. Se cae esto, no se golpee tanto el perrito. Perfecto. Y también viene, bueno, como decíamos antes, el carriquén. El carriquén, transportadora grande, que ya puede ser para perros chicos a mediano, más grande. Y están los grandes para llevarlo en camioneta, en transfer, algo mucho más. Estos están todos habilitados para ir en colectivo, en auto. Existiendo este tipo de medidas, ¿no te vas a arriesgar o a seguir arriesgando de llevar el perro inquieto, yendo y viniendo? Que por ahí, si Dios no quiera, tenés un accidente o no, el perro se convierte en un elemento contundente también. Sí, y ni hablar de algunas fotos que salieron, ¿las viste vos? Sí, en los medios de comunicación, de una jaula que iba... Que no, sí, no tiene necesidad de llevarlo hacia atrás porque el perro se marea. Al sol. El sí, porque el primer choque iría para el perro. Bueno, así. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. La verdad que es un placer saber que en Córdoba Balanceado podemos conseguir todo este tipo de cosas y muchísimas más para viajar tranquilos con nuestros perros, sobre todo ahora en las vacaciones. Seguimos con Amores Perros y Otros Amores. Chao, chao. Muy bien, Boay, ¿no? Si te gustó. Todo lo que necesitas está en Córdoba Balanceados. Condan Selecta. Bueno, ya lo entregué a Kino, ya lo puse en manos de la persona indicada en quien confío plenamente, Daniel Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, contento yo porque sé que él va a estar bien. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo bien, está confiado, suelto, no hay problema. ¿Señales que dio Kino cuando entró, por ejemplo? No demostró miedo ni vergüenza, no hay conflicto, viste que no ladro con nadie, sí.
Salió cara dura el padre. Ahora, hay varios perros, tenés por suerte, tenés varios perros. ¿Cómo crees que va a ser la convivencia? ¿Cómo lo vas a manejar? Vamos a ver con quién se lleve mejor dentro del corral y ahí vamos a ir viendo a dónde lo ponemos, en el lugar que lo ubicamos. Bien, un lugar excelente para pasar tus vacaciones y que él también pueda disfrutar de sus vacaciones, como por ejemplo lo hicieron Coquita, la co-conductora del programa, sí, con todas esas hermanitas que tienen. Las esos, tres hermanas. ¿Cayeron las cuatro a pasar el año nuevo o la Navidad fue acá? Navidad. Con todo el tema de la pirotecnia. ¿Cómo anduvieron todo? Acá, gracias a Dios, no se escucha mucho, así que los perros no lo sienten, no acusan el tema de la pirotecnia. ¿Y cómo las dividiste? ¿Las pusiste dos por un lado, dos por el otro lado? Sí, porque ellas se llevan mejor Coquita con Mora que Frida y Baiza. Ovejeras por un lado, madre e hija por el otro. Sí, bueno, pero bien. Se portaron bien, no nos hicieron quedar mal, ¿no? No, habría que preguntarle a la dueña cómo llegaron, pero... Vamos a preguntar cómo se llegaron a la casa, porque por ahí no se quieren ir de acá, ¿o no? Y ese día se fueron bien, pero me contaron que no hubo buena relación hasta que se ambientaron de nuevo. Bueno, te lo encargo mucho al pollito ese que es mi vida. Como todo el mundo te... ¿Qué te dice la gente cuando viene acá? Ay, cuídamelo, es mi hijo, mi vida. Vos lo dijiste vos. ¿Viste? Cuídamelo, que es mi hijo, lo tenemos adentro, es nuestro y no lo queremos abandonar. ¿Me vas a mandar fotos de él? La subimos nosotros a la página y ahí lo pueden ir viendo. Algunos lo subimos, otros no quieren que le pongamos el perro en Facebook, así que... Llorando, si no después. Bueno, el Treguacona, como siempre decimos, hermano de Daniel Fernández. Muchísimas gracias por las atenciones y bueno, te lo encargo. Ahora, si esa persona que está viéndote en este momento quiere venir a dejar su perro o a venir a conocer el lugar, ¿cómo se comunica con vos? Por el teléfono que sale en la publicidad, 351-156-766-971. Y si no, por la página que tenemos en Facebook, Treguacona. Simple, estamos entre Carlos Paz y Vial de Mace. En el Mirador del Lago estamos. Perfecto. Treguacona, el lugar para las vacaciones de tu mascota. Mama told me don't lose you, 'cause the best luck I had was you, and I know one thing, that I love you. Tregua Cuna, adiestramiento canino a domicilio y o pensionado, paseos, asesoramiento, guardería, solución a problemas de conducta. Consulta con Daniel, campeón provincial de adiestramiento, al 0351-156-766-971. Tregua Cuna. Volvimos, aquí estamos en el tercer bloque ya finalizando la recta final de este programa de domingo. Vamos a, bueno, primero que nada quiero agradecerle a toda la gente que nos escribe día a día, tanto en nuestro Facebook como en nuestra página www.amoresperros.tv. Aquí estamos para compartir con vos programas viejos, algunas notas interesantes y por supuesto información, la información animal por un lado, toda la actualidad que pasa en el mundo sobre las mascotas. Y esa mascota que por ahí se te perdió, ese perrito, ese gato que se fue, podés compartirlo con nosotros. Y si encontraste una mascota también, encontrarle un hogar en amoresperros.tv, nuestra página web. Bueno, vamos a continuar, que llega el segmento de labies y llega el momento de hablar de garrapatas una vez más. Para eso, no lo voy a hablar yo, por supuesto, lo va a hablar la doctora Betina, que tiene un perro, un cane corso divino, y nos va a contar sobre una enfermedad muy importante que hay que prevenir siempre con la pipeta Protec. Agradezco acá a Amores Perros que vinieron a vernos. Estamos acá con Atos, que es un cane corso de 6 meses. Y hoy les voy a hablar de una de las enfermedades que se transmite a través de las garrapatas, que se llama hepatozoon canis. Las garrapatas en Córdoba pueden transmitir 3 enfermedades distintas y una de esas es la hepatozoonosis. El hepatozoon es un parásito microscópico que está dentro de las garrapatas y que se contagia el perro cuando el perro se traga la garrapata. El perro, la garrapata lo pica al perro, se sube el perro y el perro al mordisquearse se traga la garrapata y ahí es como se contagia la enfermedad. Del intestino del perro, este parásito microscópico pasa a la sangre y de ahí pasa a distintos órganos del cuerpo, produciendo distintos síntomas clínicos de enfermedad. Puede producir mucho decaimiento, puede producir vómitos, diarreas, puede producir diarreas con sangre, puede producir moco, lagaña. Y puede producir mucho dolor muscular. El síntoma, generalmente
El cuadro empieza solamente con decaimiento y mucha fiebre. Pero es una enfermedad muy grave que puede desarrollar todos estos síntomas y se le puede confundir con otras enfermedades como por ejemplo el moquillo o el parvovirus. Como es una enfermedad grave, es importante diagnosticarla temprano para poder instaurar el tratamiento en forma temprana y tener un mejor pronóstico, o sea, poder curar el perro a tiempo. El tema es que, por más que curemos al perro con el tratamiento, el perro puede quedar como portador de la enfermedad. Esto quiere decir que el parásito queda en el cuerpo del perro y en algún momento puede sufrir una recaída. Entonces, ¿qué pasa? Puede sufrir recaída de esta misma enfermedad y cuando se le sube otra garrapata que no está infectada, puede contagiarse de la enfermedad al chupar la sangre del perro, caerse de ese perro, subirse a otro perro y contagiar a otro perro de esta enfermedad. Como no hay vacunas para prevenir la hepatozoonosis, la única forma de prevención es atacando las garrapatas. Para controlar las garrapatas hay distintos productos, hay collares, hay talcos, líquidos para baño y hay pipetas. Dentro de todos los productos, lo que más se recomienda son las pipetas porque duran más en el tiempo y hay pipetas, por ejemplo la pipeta Protec, que actúan también sobre el ambiente. Y esto es importante porque de cada garrapata que vemos arriba del perro, puede haber 9 garrapatas en el ambiente, en las partes del jardín, las galerías, en las partes de afuera de la casa. Entonces es importante usar algún producto que actúe arriba del perro y que también actúe en el ambiente. Hay que tener en cuenta que esta y las otras enfermedades que transmiten las garrapatas se pueden contagiar con la presencia de una o dos garrapatas nada más. O sea, alcanza la presencia de una sola garrapata y se pueden contagiar de alguna de estas enfermedades. Entonces, uno puede no verle garrapatas al perro, como por ejemplo Atos, que por suerte no tiene garrapatas, pero puede haber tenido alguna garrapata y contagiarse de alguna de estas enfermedades. Entonces, en las épocas de calor, que es cuando se reproduce la garrapata, es importante colocarle la pipeta una vez al mes para mantenerlo libre de garrapata y de esta forma poder evitar el contagio de las enfermedades. Yo en particular en los planes sanitarios de enfermedades infecciosas de los perros incluyo las vacunas, las desparasitaciones y también las pipetas para prevenir las pulgas y las garrapatas. Shh, no lo despiertes que está cuidando tu casa. Con Pipeta Protec que le elimina pulgas, garrapatas y mosquitos de tu casa porque tiene acción ambiental. Protec, la pipeta inteligente de la Avies. Nos vemos en la vete. Viendo entonces a ese hermoso cane corso, no queríamos dejarlo en suspenso al tema de qué clase de raza es, por eso la citamos, la llamamos a Nora del Cane Club, ya la conoces. ¿Cómo estás, Nora? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo estás? Gusto verte en este 2015, queremos arrancar con todo y siempre entreteniendo un poco a la gente e informándolos, ¿no? Para eso está el Córdoba Cane Club. Así es, me decías de la raza cane corso. Cane corso, bien. Mi caso era una de las segundas veces que la veía, no es muy popular, ¿será en Córdoba? No es muy popular en Argentina, poco a poco están llegando. ¿De dónde? Pero es una raza muy antigua porque se dicen que desciende del Canis Pugnax, que era un perro conocido como el moloso romano, usado en esa época. ¿Del Imperio Romano? Del Imperio Romano. Bien. Se dice que esta raza desciende de ahí. Era un perro de guardia principalmente y también lo usaban como boyero, para llevar el ganado. Hay muchas... ¿Cómo se dice? Mucho material. Ahí estamos diferente. Hablando del Canis Pugnax, no del Canis corso, Pugnax, no sí. Del cane corso. Se dice que el cane corso, el corso desciende de este perro. Bien. Es un perro que pertenece al grupo 2, moloso, de trabajo, uh-huh. Más o menos de unos 45, 50 kilos los machos, unos 65 centímetros a la cruz, muy fuerte, de una contextura poderosa, muy musculado. Sí. ¿Y los colores cómo son? Los colores van desde el gris, negro, atigrado. Bayo. Bien. Linda variedad. Muy linda raza, muy linda raza, muy equilibrado. Un perro que después de la Primera Guerra Mundial parece que desapareció. Entonces unos apasionados italianos por los años 70 deciden, encuentran un perro en el sur de Italia, parecido al mastín napolitano, pero con menos arrugas, un poco tiene más algo mediano, de eso, cierto. Y deciden trabajar para recuperar esta raza. Esto fue en el 70. Recién en el año 1994, el Ente Nacional de la Cinofilia Italiana lo reconoce como raza.
Y recién, en el 97, la Federación Cinológica Internacional, gracias al trabajo de estos entusiastas, porque el trabajo en qué consta, en criar, seleccionar, para llegar al ideal de la raza por los antecedentes que ellos tienen. Recién en el 2007 esta raza es reconocida definitivamente. ¿En el 2007? Por la Federación Cinológica Internacional. Ah, mira, es re joven entonces. Claro, hay muchas. Sí, reconocida por la Federación. Claro. ¿Por qué? Porque se logra tener una raza que tiene las características típicas de esa raza a lo largo de las generaciones. Qué bueno, che. Y en cuanto al temperamento, ¿cómo es? ¿Cómo son? Es un perro, es un perro de utilidad. Dicen que en Italia lo usaban sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Para, como dije antes, por el ganado. Es un perro de guardia. Tiene toda la pinta, sí. Guarda las personas y la propiedad. Es un perro que bastante equilibrado en el sentido que debe ser indiferente, o sea, es indiferente a los extraños. Es indiferente y solamente reacciona cuando hay un peligro real. Ah, bien. Eso es lo ideal. Pero sigue siendo un perro de guardia, de seguridad. Es una raza poderosa. No es una raza recomendada para los dueños principiantes. Es una raza que pertenece al grupo 2, como dije, últimamente la estamos viendo en las exposiciones y bueno, son perros que, como les digo, necesitan de una mano fuerte, ¿no? Siempre, como siempre decimos, con tenencia responsable y educación. Para eso existe el Córdoba Kennel Club. ¿Tenés una duda? ¿Te interesa tener un cane corso? Hola, me comunico con el Córdoba Kennel Club y Nora y las chicas se encargan de brindar información al respecto de todas las razas, porque uno por ahí puede estar equivocado al respecto. Así ¿no? es, y ponerlos en contacto con criadores que trabajan para el mejoramiento de las no razas. No solamente en Córdoba, sino que en todo el país. El país, sí. Ahora, yo quiero ver un par de ellos. Estoy entusiasmado, quiero conocerlos, quiero ir a acariciarlos. ¿Dónde los puedo encontrar? Mira, ahora tenemos una exposición. La primera del año abrimos el calendario de la Federación Cinológica Argentina con tres exposiciones generales de campeonato el día 28 de febrero, 1 de marzo. Como siempre, a los que ya han visitado nuestras exposiciones van a ver cantidad, más de 70 razas de todo el país. Y ahí seguramente vamos a tener cane corso, porque hay gente que ya está criando. Bueno, Nora, muchísimas gracias. Siempre es un placer seguir aprendiendo, compartiendo nuestras pasiones y bueno, también avisándole a la gente de qué se trata cada raza y cómo tratarla, ¿sí? Nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos. No te pierdas las exposiciones del Córdoba Kennel Club y, por supuesto, después acá en Amores Perros y Otros Amores. Córdoba Kennel Club. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Córdoba Kennel Club. Asesoramiento gratuito. Visita nuestra página web. Lizy, vos no tenés perros en tu casa, ¿no? No, no, nada más 14. Y he tenido 40, así que... ¿Llegaste a tener 40 perros? Sí, así que voy juntando de la calle y van apareciendo. Hace poquito se murió uno que había tenido moquillo de chiquito y vivió 9 años inválido. Solo se le movía la cabeza. Y después se me murieron 4 más, pero por una cuestión de edad. No, ¿pero cómo llegaste a tener tanto? A ver, ¿cómo, ¿de dónde viene este amor tuyo por ellos? Y siempre, desde chica, siempre perro que había en la calle. Yo soy de una generación económica, en la cual mi infancia eran perros de la calle, no conocía perros de raza. Conocí los perros de raza recién de grande cuando empecé a trabajar en una peluquería que las clientas que tenían todas perros, yo veía un boxer, me acuerdo y decía, ¡ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! Era como ver, no sé, un auto último modelo. Y a medida que fueron teniendo familia sus cría sus perros, me fueron regalando. Y te llegué, la acabas de adoptar también ahí. Claro, y así que me daban perros de raza, tuve de todo, pero en general siempre han sido mestizos. ¿Y cómo convivís con ellos ahora que tenés 14? ¿Un día tuyo cómo es? Mira, la verdad trabajo, ¿no? Es que ahora me ayudan porque estar en mi casa Jorge y Eli, que después yo no tengo familia, no tengo papá ni mamá. Y así que ellos son los que cuidan mi casa y cuidan mis animales mientras yo no estoy. De hecho, a Córdoba me traje solo uno. Acá estamos paseando, entonces venimos a dar una mano a los chicos de acá del IPAD que salgan a pasear los perritos en Carlos Paz. ¿Cómo te sentís? Me siento feliz. Mira, la verdad es que cuando llegó, que fue la apertura de la temporada, recibí una carta, una nota de una de las chicas que me acercaron. Y cuando me subí al escenario, me agarró un perro enorme así, gigante, que se me trepó, que después me dijeron el nombre. ¿Cómo era el nombre del perro que se me trepó en la presentación de Córdoba? El Goliat. Bueno, Goliat se llamaba. Conocido, pero no sabes lo que era, enorme. Se me eligió a vos. Ay, me eligió. Me lo puse a jugar un poco y después casi yo empecé a abrir la boca y dije, este perro me come. Pero yo después le mostré mi cara y el perro se asustó. ¿Qué tal? Bueno, Lizy, para ir cerrando, ¿qué te dejan los perros? ¿Qué te devuelven los perros?
Mira, el amor más puro, gente que no tiene voz, como dicen ahí por toda la gente que defiende a los animales, somos un poco los representantes de lo que ellos necesitan, un cariño incondicional. Y después, recién me escribían en Twitter, ay, cómo se nota que sos buena persona porque además a los animales. Eso es un mito, porque les cuento algo, Hitler era vegetariano por amor a sus perros. O sea, no te convierte en buena o mala persona. Dar amor es... Bien dicho. Y ser buena persona van de diferentes manos. Me encanta, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por sumarte a la camioneta. No, por favor, un placer. You can't hear a sound. The whole world drives by with the speakers on. Concrete apartment. Y llegó finalmente el momento de despedirnos, gente. Será hasta la próxima. No me quiero ir sin antes agradecerle muchísimo a mi amiga Elena Farneda, que mirá la remera que me confeccionó. Este es Kino, mi perro. Es una foto que yo le di y ella con telas lo fue bordando hasta hacer esta obra de arte maravillosa. Así que, Elen, muchísimas gracias. Te adoro. Estoy enloquecido con esta remera. La voy a seguir usando seguramente para conducir el programa. Nos vemos. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a las chicas de Sinergia también por esa página web maravillosa que nos hicieron, que vos tenés que visitar. Y esto es Amores Perro, los domingos por la pantalla de Canal 8 a las 19:30. Chau.